Oye, ¿tú te imaginas que tú estés en una discoteca y de repente tú ves a esa negra tan hermosa, tan preciosa, bella, deliciosa? Y tú empiezas a darle muela, o sea, a enamorarla. Y tú te la ligues y tú dices, wow. Pero es Beyoncé. Y tú piensas que te ha ligado a Beyoncé. Y tú estás. Amo Survivor. Amo Survivor. Amo Survivor. People no Bible. Tú estás feliz. Tú estás contento. Porque tú piensas que te ha ligado a Beyonce Tú llamas a tus panas. ¿Cómo están socio mío? Oye. No sabe a quién me acabo de ligar. Me acabo de ligar a Bellonce. Sí, esa misma, la que era mujer de Jay-Z <laughs> Porque ahora es mujer mía. Y tú pases la noche entera comiendo. Te unas alturas de tu mujer. Comiéndote tu mujer. Y come y come y te come tu mujer. Y amanece al otro día después que tú te has dado esas alturas. Que tú te has comido tu mujer por todos los lados. Porque está maquillada. Aún no unos... sé. <laughs> aún no se le ha quitado el maquillaje y de repente la tipa te diga que mi amor, my love voy al baño a darme un bañito y la tipa entra al baño a bañarse tú estás en tu cama como el rey de Najayo el papichulo, el papi champú y de repente tú ves a esa mujer que viene saliendo y tú te quedas, mi amiga ¿por dónde usted entró? oye, ¿por dónde usted entró? ¿usted la que limpia? o algo así porque la mujer al otro día está irreconocible. Y te diga, oh, ¿cómo así? Yo soy... <laughs> Yo soy bellón. <Beyoncé. ríe> Ay, coño. No. Así no. Está bien que hay que darse sus retoques. Sí, porque los retoques te, te ponen más bonita. Te hace subir la autoestima. Te hace sentir bien. Pero coño, una cosa es darse unos retoques y una cosa es cambiar de identidad. No. Así no, señores. Tú sabes lo que es. Tú pensando que estás comiendo fino en la noche, gourmet. Y de repente cuando te levantes en la mañana, lo que estás comiendo es la fritura de la esquina, donde venden las empanaditas. No. Así no. Hay que bajarle un poquito. <laughs> Hay que bajarle. Hay que bajarle un poquito el maquillaje para que no se busquen un problema con algunos tigres que piensan que se han llevado a Beyoncé y de repente el abotapincho del barrio. No, así no. No lo tomen por el lado negativo. Porque esto es para pasar un buen momento, para divertirse. Así mismo, como ella se maquilla, para pasar un buen momento para divertirse, así uno hace este video para que ustedes se diviertan y lo, y lo tomen por el punto positivo. Pero no, hay que bajarle un poquito el maquillaje, eso no se hace.